extra viaje a LACMA. Entonces, lo que emprendimos en LACMA, hay dos relaciones con Dalí y productoras de películas, la relación con Luis Buñuel y la relación con Hitchcock. Dalí y Buñuel se conocieron en la famosa residencia de estudiantes de Madrid. A comienzos de los años 20, ese establecimiento, también conocido como la RESI, fue el internado laico donde pasó gran parte del mundo intelectual español del primer tercio del siglo XX. Su colaboración fue... Next one? Is that like the next one or what? Yeah. My screen goes black because it wasn't plugged in. So I had to stop for a second. El Perro Andaluz. Y fue precisamente la confluencia de dos sueños, uno de Dalí y el otro de Buñuel, lo que dio origen al primer filme de ambos, El Perro Andaluz. Dalí me invitó a pasar unos días en su casa, escribió Buñuel en sus memorias. Y al llegar a Figueras, yo le conté un sueño que había tenido poco antes, en el que una nube desflecada cortaba la luna y una navaja de afeitar hendía un ojo. Él, a su vez, me dijo que la noche anterior había visto en sueños una mano llena de hormigas. Añadió, ¿y si partiendo de esto hiciéramos una película? Ambos leían a Freud, autor de cabecera de Dalí. Según Buñuel, en el filme ya está amalgamado la estética del surrealismo con las ideas de Freud. Convinieron en no tolerar ninguna imagen que pudiera admitir una explicación racional. Escribieron el guión en 3 días y lo firmaron en 15. En abril de 1929, el proyecto, que inicialmente se titulaba No asomarse al interior, se concretó con el aporte financiero de la madre de Manuel. La película se inicia con un acto de violencia irracional y gratuita. Un hombre corta en un primer plano con un ojo de afeitar el ojo de una joven. La intención de Buñuel fue mostrar que la brutalidad es un hecho endémico en nuestra existencia. Además, esa acción de cortar el ojo es, en cierta medida, un profético antecedente de la crueldad tortuita tan habitual en el cine moderno. El resto de la historia se organiza con una serie desordenada de imágenes oníricas que el propio Buñuel calificó en un sentido figurado de un desesperado y apasionado llamamiento al asesinato. Básicamente, un hombre intenta violar a una mujer, pero está sujeto a dos cuerdas que a su vez lo amarran a dos seminaristas, uno de ellos interpretado por Dalí, y a dos pianos en los que reposan sendos cadáveres de asnos. La idea de los asnos en estado de putrefacción fue de Dalí. Las imágenes de las hormigas que brotan de la mano
y los asanos podrían fueron utilizados por Dalí en algunas pinturas suyas antes y después de El Perro Andaluz. Buñuel negó una significación especial a esas imágenes. Sin embargo, guardarán su relación con su idea de la frustración del hombre por causa de obstáculos irracionales, aunque prefería, como ocurrió, llegó y ya a lo largo de sus carreras, que el absurdo de esas imágenes se aceptado en todo su valor como una realidad absoluta. Para Dalí, El Perro Andaluz es el filme de la adolescencia y la muerte. Para Buñuel, es la crónica entre psicoanalítica y poética de la imposibilidad del deseo, un tema recurrente en su filmografía. El Perro Andaluz se estrenó el 6 de junio de 1999 en el estudio de los Ursulinas, y desde ese momento los nombres de Buñuel y Dalí quedaron ligados al grupo más renovador de la cultura para cine de ese momento. El éxito de El Perro Andaluz impulsó al Vizconde de Noailles a proponer a Buñuel y Dalí la realización de una segunda película financiada por él. Inicialmente se había previsto titular La Bestia Andaluz, pero luego se cambió por La Edad de Oro. La idea original fue de Dalí, pero el guión y la dirección fueron asumidos por Buñuel, porque la amistad entre ambos se quebró en el transcurso de la gestación de la película, y aunque Dalí decidió de participar en el rodaje, defendió el filme cuando fue atacado por las fuerzas reaccionarias parisinas. La Edad de Oro es una exaltación surrealista del amor loco, pero a su vez consciente, una denuncia contra los mecanismos sociales psicológicos que obstaculizan su consecración. También contiene un ataque, aunque más explicó que en El Perro Andaluz, contra lo que se conoce como el orden establecido. El Estado, las fuerzas amasadas y las instituciones sociales y religiosas. A pesar de este ingrediente de crítica social, La Edad de Oro es también un canto al amor. Una de las encuestas lanzadas por los surrealistas en aquella época comenzaba con esta pregunta: ¿qué esperanza pone usted en el amor? Buñuel, que fue uno de los entrevistados, respondió: si amo toda la esperanza, si no amo, ninguna. El amor para Buñuel, como para casi todos los surrealistas, constituía un sentimiento indispensable para vivir, actuar y pensar. La película provocó gran escándalo. La prensa inició una campaña contra Buñuel y un grupo de exaltados incendió la sala donde se exhibía. Esto indujo al gobierno en diciembre de 1930 a prohibirla y secuestrar la copia.